This meeting is being recorded. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos, con todas. Bienvenidos al tercer encuentro anual de investigación, innovación y creación organizado por el Vicerrectorado de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Este es un espacio que a lo largo de los últimos días y hasta este viernes ha promovido una serie de charlas, conferencias, mesas, talleres, tanto presenciales como virtuales, que lo que buscan es pues difundir los proyectos, temas, intereses de investigación, de innovación y de creación de nuestra comunidad académica o aquellos con los que nuestra comunidad académica pues viene relacionándose y trabajando y queriendo comunicar pues a públicos mayores, ¿no? En este caso, la mesa que nos convoca es una mesa organizada por la Oficina de Creación del Vicerrectorado de Investigación y que, cuyo propósito justamente es compartir experiencias sobre el fomento a la creación y a la investigación-creación en universidades latinoamericanas, en particular en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Ya vamos a presentar a nuestras invitadas, pero digamos, la idea de esta mesa es precisamente que tanto Miriam como Tania, quienes presentaré ahora en un momento, compartan pues, los objetivos de su oficina, ¿no? Los desafíos que tienen tanto en sus universidades como quizás a nivel país, ¿no? Y en general abrir un espacio pues, de conversación sobre lo que vienen haciendo nuestras universidades en este campo tan enriquecedor y tan desafiante, ¿no? Así que de eso se trata un poco y ahora pues paso a presentar a las ponentes. Bueno, primero me presento yo soy Félix Locio, soy el jefe de la Oficina de Creación del Vicerrectorado de Investigación y pues bueno, desde este lugar es donde se ha planteado la necesidad de abrir este espacio. Tenemos entonces en la mesa a Miriam Singer. Miriam estudió arquitectura en la Universidad de Chile, pero pues ha dedicado buena parte de su vida a la ópera, a la música, ha sido cantante, directora, productora, diseñadora teatral. También, digamos, ha sido profesora titular del taller de ópera del Instituto de Música
Ha sido Premio Nacional de Artes Musicales el año 2020 y es miembro de la Academia Chilena de Bellas Artes. Fue premiada como la mejor cantante de ópera del año 94 y dos veces ganadora del Premio de la Crítica. Y actualmente se desempeña como directora de Artes y Cultura de la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿no? Desde el año 2010, de hecho. Miriam, un gusto tenerte aquí. La verdad, muchas gracias por tu tiempo, por compartir tus experiencias, ¿no? Para nosotros es muy importante. Tú conoces, además, por supuesto, la Universidad Católica de Perú y parte de nuestra comunidad, así que siempre es un gusto recibirte y compartir contigo, ¿no? Y presento ahora a Tania para después ir fluyendo con la mesa. Tania Delgado es PhD en Patrimonio Cultural y Diseño del Politécnico de Milán. Es magíster of Arts, ¿no? Del Birmingham Institute of Art and Design, ¿no? University of Central England, y es diseñadora industrial de la Universidad de los Andes. Ha sido directora de Mentalidad y Cultura para la Ciencia, Tecnología e Innovación de Colciencias, el Ministerio de Ciencias en Colombia, del 2018 a 2020. Miembro de la Mesa Nacional de Arte, Arquitectura y Diseño de Colciencias, que promovió el reconocimiento y posicionamiento de la investigación, creación en dicho país entre los años 2013 y 2017, ¿no? Ocupó ese lugar. Y también ha sido asesora de política de la Dirección de Artes del Ministerio de Cultura de Colombia para la formulación del Plan Nacional para las Artes 2022-2032, que además Colombia siempre es un referente en materia, al menos para Perú y seguramente muchos países en materia pues, de política cultural, ¿no? Y institucionalidad cultural, ¿no? Y bueno, Tania también es, actualmente se desempeña como asistente para la creación artística de la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana. Tania, también un gusto, gracias por estar, por acompañarnos, por darnos tu tiempo, con envidia ahí de ese sol que veo que está allí por Bogotá, acá estamos todavía con mucho frío, pero bueno, sin más, pues entonces empezamos. Yo quería, es una conversación y digamos, ustedes nos van a acompañar con algunas presentaciones, pero quería que la primera parte de esta ronda pues fuese que nos presenten un poco sus oficinas justamente, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué desafíos han encontrado? ¿No? Que presenten un poco quizás cómo desde las vicerrectorías de investigación de sus universidades pues se trabaja en el tema de creación, ¿no? Y a partir de ahí vamos a conversando y al final pues abriremos un espacio para comentarios, preguntas del público también, de los que están aquí y de los que nos siguen en redes sociales, ¿no? Así que sin más, Miriam, empezamos contigo, ¿te parece? Encantada, Félix. Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta invitación. Yo traigo un saludo muy cordial de la Universidad Católica del Perú, de Chile, perdón. Y quiero decir además que tengo queridos amigos en la Universidad Católica del Perú, he estado allá un par de veces, de manera que es muy lindo volver. He estado presencialmente disfrutando de los paisajes, la comida y en fin, así que es un placer reencontrarnos, aunque sea en 2D, la próxima será en 3D. Si tú me compartes... ¿Sí puedo compartir? ¿Sí? Sí. Bien. Ahí está. Sí, perfecto. Tengo que abrir ahora la presentación, ¿no es cierto? Ahí. Sí. Se ve ahí, ¿ah? ¿Eh? Con el actualizar ahora, si quieres. Ahí está. Espérate. No, es ahí. Bien, estamos, ¿cierto? Perfecto. Se ve todo, ¿no? Bien. Voy a hacer una presentación que espero que sea todo lo breve que pueda acerca de lo que es mi oficina, qué es lo que hemos hecho,
desde que montamos esa oficina en la Universidad Católica, para que mostrarles un panorama de cómo se ve, cuáles son las actividades y cómo ejercemos el mandato, ¿no es cierto?, de apoyar a las artes. Como dije, se establece el año 2010 con la misión de hacer acción afirmativa con las artes, visto que el campo de conocimiento de las artes no ha sido hasta ahora adecuadamente reconocido por las agencias públicas de financiamiento. La situación de las artes ha sido siempre muy asimétrica respecto de las demás áreas del conocimiento y por lo tanto se establece esta oficina en la Vicerrectoría de Investigación. Esta dirección entonces se ocupa de potenciar, de impulsar, fomentar la investigación y la creación, pero con el fin último, diría yo, y que fue eso el desafío para mí personal, de legar un mundo mejor, ¿no? Hemos desarrollado una gran variedad de instrumentos para poner en operación este amplio mandato y yo creo que en esta presentación vamos a ver cómo nos insertamos, cómo procedemos frente al proceso de producción de conocimiento y qué responsabilidad, espero poder alcanzar a hablar de qué responsabilidad nos cabe para que este proceso se materialice cabalmente. Partamos porque contextualizar la Dirección de Artes y Cultura, que vamos a llamar DAC. En el organigrama de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a la cual conoceremos como UC, porque si no es muy largo, ¿no? La verdad es que se observa una línea directa. Después del rector vienen, como ven acá, cinco vicerrectorías, dos de las cuales tienen que ver con la producción de conocimiento. Y las tres siguientes con la gestión, el apoyo a la gestión universitaria en todos sus niveles. La DAC es una de las seis direcciones que dependen de la Vicerrectoría de Investigación. Es decir, se trata de una oficina transversal para toda la universidad. La DAC en sí funciona con la dirección de quien les habla y dos personas más, Yasna Cabrera, que tiene un grado de magíster en patrimonio en Birmingham, me llama la atención que estuviste ahí, Tania, y Cecilia Velasco con un grado de magíster en gestión cultural en una universidad de Marsella. Contamos además con parcialmente con una periodista, ¿no? Para dar una mirada rápida al enorme campo que cubre nuestra oficina, preparamos un mapa conceptual que ordena las actividades. Lo primero es señalar que los motores de desarrollo se insertan dentro de los ejes articulados por el plan de desarrollo de la universidad, particularmente el eje investigación y creación y el eje rol público y compromiso con la sociedad. Hemos llamado a estos motores de desarrollo impulsar, vincular y fomentar, y de ellos emanan los ejes. Investigar y crear y artificar. Luego vienen los instrumentos que utilizamos para implementar ese mandato, los concursos por un lado y las actividades de artificación por el otro. En el eje investigar, crear, tenemos entonces los concursos por medio de los cuales distribuimos el apoyo a la comunidad académica y tenemos cuatro líneas. La línea disciplinar con cuatro concursos académicos y uno para estudiantes de pre y posgrado. La línea interdisciplinar con cinco concursos para académicos y uno para estudiantes. La internacionalización con dos concursos y uno para los estudiantes de pre y posgrado. Y por último, los fondos de cofinanciamiento, que es una línea de apoyo directo. Nosotros no fallamos ese concurso, lo fallan las postulaciones que hacen los académicos, lo falla
el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, pero son postulaciones que necesitan el apoyo de la UC, tanto desde la gestión como desde el cofinanciamiento. En relación al rol público que mencioné y compromiso con la sociedad que forman parte del programa de desarrollo UC, hemos respondido a través de este eje artificar, es decir, hacer arte, ¿no? Tenemos varios programas, Artifica tu casa, Artifica tu barrio, Artifica la UC, un curso de pregrado, la experiencia de las artes y el apoyo directo al patrimonio artístico. En cada programa tenemos varias salidas o proyectos que nosotros gestionamos, financiamos o directamente producimos. A esto quiero sumar la compleja red de interacciones que se pone en operación con cada uno de los concursos y las actividades para artificar, tanto al interior de la UC como fuera de ella. Ustedes pueden ver las manchas azules, se refieren a la interacción que cada uno de estos instrumentos genera con facultades, otras vicerrectorías, otras direcciones al interior de la UC. Las manchas turquesas, en cambio, se refieren a instituciones extra UC, nacionales o internacionales. Se observa, por ejemplo, el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Se observa la red A2RU, una red de universidades investigativas, las cuales formamos parte, colegios, fundaciones, municipios, municipios de sectores particularmente vulnerables de la ciudad y también otras universidades chilenas. De hecho, cuando la Universidad de Chile decidió levantar una dirección de creación artística, fuimos llamados por el vicerrector de entonces para colaborar y contribuimos con toda nuestra experiencia a la organización completa de esa oficina. Lo que ustedes han visto entonces es un modelo rápido de esa montaña de trabajo que está por debajo de lo que acabamos de ver. En el quinquenio, vamos a hablar ahora de ciertos resultados en el último quinquenio entre 2017 y 2021. Los concursos arrojan resultados interesantes y ahora nos vamos a concentrar solo en concursos, ¿no? Y algunos concursos en particular. Se pueden observar en esta diapositiva. Desde la DA que estamos permanentemente respondiendo y recogiendo las nuevas inquietudes que van agregando, se van agregando a la agenda pública y que también van complejizando el discurso académico, aunque a veces empieza en el discurso académico y trasciende a la agenda pública. Por ejemplo, me refiero en este caso a que a partir de la gran marea feminista del año 2018 en Chile, la UC se hizo parte del inmenso cambio social creando una dirección de género, transformando la convivencia a todo nivel de la universidad y agregando nuevos énfasis en la investigación, la creación, la gestión, y ustedes pueden observar cómo nosotros agudizamos la mirada en ese sentido. Muestro aquí rápidamente también cómo se muestran los resultados del quinquenio, ¿no? En términos del producto entregado. Algunas cifras rápidas de los 15 concursos que les mostré, podemos identificar dos buques insignia que yo le llamo porque son los más importantes, los pilares de la investigación creación.
El primero es el concurso Creación y Culturas Artísticas con sus tres líneas de investigación, creación, investigación pura y interartes, ¿no? En el quinquenio financiamos 73 proyectos con como ustedes ven, un 53% de proyectos seleccionados, lo cual creo que es bastante alto. Y aquí en este gráfico pueden ver cuáles son los sectores que nosotros apoyamos y con quienes hacemos acción afirmativa, ¿no? Arquitectura, artes visuales, dirección audiovisual, diseño, estética, estudios humanos, letras, música, teatro, ¿no? El segundo buque insignia al que me voy a referir es el concurso de artes y tecnología, ciencias y humanidades, que llamamos ARTESI. En el último quinquenio fallamos 27 proyectos y este gráfico les muestra cuál es la participación de las unidades académicas en general, ¿no? Y este otro demuestra el direccionamiento de la colaboración. Hay algunas unidades académicas o disciplinas más proclives a la colaboración, como ustedes pueden ver. Y voy a hablar por último, espero que no me paso de los 10 minutos, de las nuevas estrategias que estamos abordando desde la dirección para promover la investigación interdisciplinar, que es aquí uno de los objetivos que más nos mueve, ¿no? El concurso de ciencias artísticas que promueve el diálogo, el encuentro interdisciplinar es el primero. Nos hemos dado cuenta, no sé si eso es una característica de la cultura chilena o le sucede a todo el mundo en otras latitudes también, pero la gente se junta poco. Conversa poco, está muy molecularizada, está muy disciplinada, está muy volcada a su disciplina propia y le cuesta salir y ponerse a conversar con con las demás disciplinas y por eso entonces, y sin contar con el hecho que la pandemia llevó las cosas al extremo, ¿no es cierto? Entonces, el primer concurso que aparece aquí, que es un concurso de residencias artísticas, invita a tres académicos o dos académicos y un estudiante de doctorado. Proveniente de disciplinas artísticas y no artísticas, a conversar, irse a conversar a una estación regional de la UC que se encuentra en pleno desierto, a más de 1.000 kilómetros de Santiago. Y la idea es que durante 3 días estas personas reflexionen en conjunto, converse, proyecten, en visiones. Y lo único que les pedimos es un anteproyecto para ser concursado tanto a los concursos internos de la Dirección de Arte y Cultura como a los fondos públicos. Y el segundo concurso, que es el que más esperanza nos da, es bastante más sencillo, ¿no? Basta que la persona se inscriba y le entregamos fondos para que vaya a almorzar. 2 veces incluso a un restaurante con académicos y un estudiante de doctorado proveniente de disciplinas artísticas y no artísticas. Y lo único que queremos es que conversen, que sueñen, que reflexionen en voz alta, que especulen, que imaginen otros mundos, que se hagan preguntas y que intenten responderlas y que simplemente hablen de las artes y su relación interdisciplinar. Y no les pedimos nada a cambio, solamente una foto del almuerzo, o más bien de los dos almuerzos que vamos a financiar, y que no se hable del partido de fútbol de la semana pasada. Eso es todo. Muchas gracias.
Muchas Eso gracias, sería. Miriam. Muchísimas gracias por compartir y ahora vamos a dar una vuelta más, pero me quedo pensando en, digamos, que a veces pues lo más inmediato, lo que parece más cercano, a veces es lo más hondo y lo más profundo, ¿no? Porque estamos pues en un avance de la apuesta del enfoque interdisciplinar que por supuesto reconoce metodologías y estrategias que son necesarias, pero muchas veces pues el punto de partida tiene que ser sentarse y mirarnos las caras y conversar y a ver desde ahí qué ocurre, ¿no? Así que me quedo pensando en eso y en otras cosas. Y también esto que planteabas al inicio de que finalmente un poco todo...